Tenemos aquí Supermarket Simulator. Este juego está muy chido, güey. Bienvenidos al simulador de supermercado, es decir, mi Oxxo. Vamos a empezar con una tienda pequeña hasta mandar la chingada al Oxxo. Vamos a comenzar comprando algunas cosillas. Tenemos que ponerle un precio a estas... a estos artículos y evitar la bancarrota, claro que sí. Bueno, esta es mi tienda, espero les guste, está recién pintada. Compré una computadora, aquí tenemos la caja registradora. Para la tarjeta, claro que sí. Tengo esta computadora, pues a ver si no se la roban, güey. Podemos comprar cereal, pan, harina, azúcar, pasta y aceite. ¿Qué queremos comprar, güey? Tenemos $50. Un panecito, ¿no? Una harina, claro que sí. Vamos a comprar 2 de pasta. En total vamos a pagar 24,16. Y luego, sí, están aquí, mira. Está bien bonito el barrio, ¿no? Bien limpio. Aquí es donde ponemos el precio. Esto cuesta $3.12. Yo le voy a poner... ¿cuánto le ponemos? Hay que sacarle bien, güey. Vamos a ponerle 6. Aquí vamos a ser más caros que el pinche Oxxo. Este también cuesta $3.71. Le ponemos... ahora sí que es harina, güey. Es harina. ¿Qué le pongo? ¿5? ¡Ah, es que estoy cerrado! Buenos días, pásele. Pásele, ¿qué va a llevar? ¡Qué codo, güey! ¡Son $6! A ver, 6 por 20. Calcúlele. No se están llevando mi pasta, güey. A ver. $5.99. Y chingue su madre. ¡Ey, espérate, pues! Ahí voy a cobrar. Este pedo, Simón. Dame todo tu dinero. No mames, $100, güey. Agarra uno más chiquito. 50, 70, 90. Y 5. ¡Toma tu dinero! Ahí están tus 95, perro. ¡Agárralos! ¿Cómo le hago? ¿Qué quieres, que te dé más? ¿Me estás asaltando? No, me llevan harina. ¿Por qué se van? ¿Cómo que está caro, güey? Ahí voy, pues, a bajarle a la pinche pasta. Ahí voy. ¡Muévete! Sí, ya vi que tu pinche pasta está bien pinche cara, güey. $4.99. Y si quieres, pendejo. ¿Cómo que cara, güey? Ya le bajé, no mames. ¿Qué quieres tú? Pues vete, güey. No te tengo que dar cambio. Me diste 5. Son 5. Approve. Muy bien. Voy a bajarle otra vez a mi pinche pasta. Mira, él sí llevó pasta, güey. No, cómo son mamones, güey. Mira, este también lleva su pastita. Que este Oxxo está en las lomas, por eso los precios. ¡Pásele! Ay, me van a saltar los gemelos. Tiruldim y tiruldom. Bien. Adiós, que le vaya bien. Ay, azúcar. Sugar is too expensive. Señora, me están pagando aquí un azúcar, Ni empiece. Cliente satisfecho, 7. Productos no encontrados, 0. Productos caros, 15. ¡Ya abrimos! ¡Buenos días! Pásele, señora. Pásele, ya abrimos. Pásele. Pásele. ¡Ey! ¿Quiere llevar cereal? Así le va a ir en la vida. ¡Ay, va a llevar su aceitito! ¡Ey! Pensé que se iba a ir, güey. Ya me había cagado. Vuelva pronto. Buen día. ¿Encontró todo lo que necesitaba? 2 panes, hijo. No compras... No compres, ¿eh? No comas tanta harina, hijo. Te vas a tapar. 2 de pan. Güey, se me hace que está muy barato el pan, ¿eh? Órale, lleva tu panecito. Mira. 2 panes agarró. ¡Ay, 2 pastas! Bueno. Bueno. Este sí se va a tapar, güey. Nadie venga, nadie venga, nadie venga. ¡Nadie venga! No, agarres harina, no agarres harina, no agarres harina, no agarres harina, no, pendejo. Me lleva la verga, solo por eso le voy a poner. Ay, sí se cobró. Güey, ¿te imaginas, güey? Que le llamen a la Profeco, güey. Se ve que tiene hijos, güey, se ve que tiene hijos, lleva 2 cereales. A ver cómo cajera sería, ahorita no tengo sistema, joven, vuelva al rato. No, diría, es en la caja de al lado. Hoy ganamos casi $160, güey. ¿Quieren chetos? Tenemos que poner chetos, güey, en la tienda. Por eso no teníamos más cosas, güey. Ya ves, ya desbloqueé. ¡Ay, espérate! Güey, es que, ¿sabes qué, güey? No sé si... ¡Ay, me quedó un chingo de pan! No sé si... ¡No, pendeja de mierda! No sé si se van, güey. Si se desesperan y se van. Eso no sé yo. Adiós, buen día. Pasta, claro que sí. Tarjeta, sí. 4.50. Muy bien, hasta luego, buen día. 2 pastas, 2 de azúcar. Señor, usted también se va a tapar. Ey, espérese, señora, espérese. Voy a comprar producto yo. El café siento que se va a vender bien. Y el agua. Sí se puede. Órale. Nadie va a comprar café ahorita, güey. Este le va a... ¡Espérate! Este le va a poner 12. ¿Qué? ¿Por qué perdí?
Ah, bueno, es que compré el café muy tarde, güey. Ay, buenos días, señor, buenos días. Un café, claro que sí, yo les dije, güey, les dije que se van del pinche café ahorita en la mañana. Buen día, dos de azúcar, claro que sí. Ya ni los veo a la cara, güey. Buen día, señora, usted nunca lo había visto por aquí, usted es nuevo, ¿verdad? En la zona. Güey, de plano ya no tengo nada, güey. Ay, señor, tomó mucho café, güey. Va a la oficina, ¿verdad? Lo lleva para la oficina. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¡No le puse precio al agua! El agua va a estar en 4. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo le fue? Mi mamá, ¿cómo te ponen la jeta, güey? Así de... Toma, toma. ¿Cómo se va a llamar nuestra tienda, güey? Hay que ponerle nombre a la tienda. A la gente hay que recibirla. Hola, bienvenidos a... Necesitamos un nombre, güey. MJ Market. Me lleva la... ¡Ah! Ya van a empezar con su MJ. O Walmart. Y el lema es que los precios nunca... No mames, qué grande, güey. Hola, bienvenidos a Buen Market, donde los precios nunca dejan de caer. Me encantó. Ella nunca había venido, güey. Ella tiene cara de Mary Jane. Ella va a ser la Mary Jane. Hola, bienvenidos a Buen Market, donde los precios nunca dejan de caer. ¿Con tarjeta? Claro que sí. Son 12.50. Vuelva pronto, muchas gracias. Buen día, bienvenido a Buen Market, donde los precios nunca dejan de caer. ¡Buen día! Bienvenido a Buen Market, donde los precios nunca dejan de caer. Ay, ya, güey. Apáguenme, apáguenme. ¡Vámonos! Hasta luego, buen día. Ay, Taylor Swift vino a la fila, güey. Taylor Swift vino a comprar a Buen Market. Buen día, Taylor Swift. ¿Tú solo vas a llevar unos huevos? Claro que sí. Va con efectivo, güey. Te va bien en los conciertos. Hasta luego, vuelve pronto. ¡Ah! Tengo cajas afuera, pendeja. No mames, ¿cuándo pedí cosas? Este va a ser nuestro Zane. Es que tiene el mismo copete, güey. ¿Dónde dejaste a One Direction? Con tarjeta, güey. La carrera de solista le funcionó al vato. Güey, sí está cansado, güey. ¡Oh! No mames, me quedé pobre. No mames, ¿en qué momento pagué tanto, güey? Tenía... No mames, quedé en bancarrota, güey, por estar pagando deudas. La cagué durísimo. A ver, ¿para qué nos alcanza? Para absolutamente nada, güey. Lo más barato es la harina y cuesta 6.32. Llévele más, llévele más. Hasta luego, buen día. Ah, mira, tú sí sabes, güey. Tú sí sabes. ¡Eso, señora! ¡Llévese todo! Ay, sí, señora. Compre, compre, compre. Esta parece la tía May. Parece la skin de la tía May. Adiós, tía May. Vuelve a Gwen Market, donde los precios nunca dejan de caer.